9:29, nos metemos en otro tema de actualidad porque venimos hablando mucho de la pandemia, del COVID-19, pero ahora vamos a hablar de la contaminación del agua. Estamos hablando de una epidemia silenciosa. Mañana es el Día Mundial del Agua y para abordar esta temática recibimos a Eduardo Gudinas, especialista en temáticas ambientales y secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Un amigo de la casa. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, hablemos de la contaminación del agua. Siento que acá en Uruguay nos viene como impulsos de a momentos de hablar del tema y después nos olvidamos y está todo fantástico con el país verde. Sí, bueno, mañana tenemos el impulso del agua porque es el Día Mundial que se celebra desde 1993. Comparando Uruguay con los indicadores globales, estamos bien, muy bien en disponibilidad de agua potable en relación a la población, y en los índices agregados que hay de si el agua es escasa o abundante, estamos en el grupo de los países que estamos bien. Dicho esto, la calidad del agua en varios sitios del Uruguay en este momento debe catalogarse como alarmante. Entonces, como ¿lugares grandes, como cuáles? Por ejemplo, todas las grandes cuencas del Uruguay tienen algún problema de contaminación, especialmente de contaminación por fósforo o otros productos asociados a actividades agropecuarias y en varios de ellos por actividades industriales o por residuos de las ciudades, efluentes, tambos y así sucesivamente. Todas las cuencas. Ahora, ¿esa contaminación por fósforo viene desde nuestras tierras o se viene arrastrando desde otros lugares? Bueno, ahí empiezan las cuestiones, por ejemplo. No, porque así se pueden ir tomando medidas, ya se fueron ampliando las zonas donde se puede fumigar con determinados, ¿no? Sí, por ejemplo, la cuenca del Santa Lucía, claro, ¿no? Bueno, la de mayor problema, la de mayor estado crítico, radican en la cuenca del río Tacuarembó y consecuentemente en la del río Negro y en la cuenca del río Santa Lucía. Pero la situación es general. Por ejemplo, de acuerdo a los propios datos del gobierno, del Ministerio del Ambiente, que ellos monitorean los cursos de agua, el 84% de los cursos que ellos monitorean en todo el país tienen límites, pasan los límites aceptables de fósforo, están contaminados. Y el 44% con nitrógeno. Y lo que el propio Ministerio del Ambiente califica como en rojo son las cuencas del río San Salvador, del río Tacuarembó y del río Santa Lucía. En el caso de Santa Lucía, el 80% de esa contaminación se estima que proviene de lo que se llama fuentes difusas. O sea, que no es una fábrica, no es un lugar preciso, sino que es esa actividad, sobre todo agropecuaria, diseminada en miles de hectáreas. Ahora, ¿eso cómo repercute en la calidad del agua que usamos nosotros mismos para la vida? Repercute mucho. Va desde los conocidos casos de floraciones de cianobacterias. Claro, que nos olvidamos porque este verano no hubo, entonces como que claro, no lo tuvimos presente, ¿no? O a las inversiones que tiene hacer OCE para potabilizar el agua, o consecuentemente las quejas de muchos vecinos, el agua tiene mucho olor a cloro, cuestiones por el estilo. Ahora, la situación del agua hay que mirarla en un contexto regional, es inescapable. Claro. Entonces para eso les traje un extra, que es que me armé un mapa didáctico. Un mapa didáctico. Me armé en el fin de semana. Ahora, antes de empezar con el mapa, ¿qué valor o en qué medida Uruguay puede intervenir sobre sus fuentes en esto que tú mencionabas de cuán afectadas están? Más allá de la región, ¿Uruguay podría cambiar medidas para mejorar o no zafamos nunca porque vienen los cauces de Brasil, etcétera? Bueno, esa pregunta me pinchaste el globo porque iba para el final. Bueno, no, ya te la hice, ahora nos contestás entonces claro, con este razonamiento. Porque, por ejemplo, nosotros sí podemos regular cómo manejar el agua y las prácticas que contaminan el agua dentro de Uruguay. Claro. Pero hay algo que la clase política no entiende, es que por decreto nosotros no podemos decirle, por ejemplo, al Río de la Plata, no entre agua salada, no reciba agua salada. Entonces, esas cuestiones tienen que ver, por ejemplo, con el plan del gobierno de hacer una toma complementaria de agua aquí en Arasatí, en el departamento de San José, sí, que no va a poder controlar si entra más o menos agua salada al Río de la Plata. Y además, nuestro gobierno tampoco puede controlar qué sucede en el resto de la cuenca. Entonces, Uruguay y la costa sur del Uruguay y el río Uruguay están dentro de la cuenca
del Plata, que es una de las cuencas más grandes del mundo. Ahí están involucrados 5 países, son 3 millones de kilómetros cuadrados, 130 millones de personas. Entonces es una cuenca enorme y toda va a terminar aquí en el Río de la Plata. Entonces, en el Día Mundial del Agua, lo que debemos mirar, la perspectiva, es toda la cuenca. ¿Y cuáles son los problemas que tiene la cuenca y que repercuten directamente en la gestión del agua de Uruguay? Bueno, el primero tiene que ver con las actividades industriales. Entonces, por ejemplo, ahí es donde se concentran, en esa zona de Brasil, la mayor actividad industrial. Pongo aquí, pero sucede lo mismo en Argentina, en algunos lugares de Paraguay y Bolivia. Uh-huh. Lo que quiero decirles es que olvidamos que todo el cordón industrial, por ejemplo, la ciudad de Sao Paulo, desemboca en la cuenca del Río de la Plata. Claro. Entonces, ahora, parece que está muy lejos, pero no. Sí, no. Y en ese sentido, teniendo en cuenta el Mercosur, por ejemplo, ¿no se pueden empezar a trabajar en políticas? No han funcionado. El Mercosur tiene un subgrupo de medio ambiente y no ha logrado coordinar políticas comunes en cursos de agua fronterizos. Te doy otro ejemplo. Además de los problemas que hubo en el río Uruguay con Argentina, te doy otro ejemplo que es otro de los factores de contaminación en la cuenca, que es la minería. Toda la minería del sur de Bolivia afecta al río Pilcomayo y del río Pilcomayo va al río Paraná y también desemboca en el río de la Plata. A eso le sumo otra falta de coordinación, que son todas las actividades agropecuarias, esa contaminación difusa que vimos en Uruguay, se repite en todo el corazón del Mercosur. Se estima que son 50 millones de hectáreas de soja que implican largar agroquímicos a los suelos y una parte de ellos va al agua. Y finalmente, lo que tenemos más cerca y que a veces recoge la mayor atención de los medios de prensa es la contaminación, por ejemplo, cloacal. Hoy este está duro. Ahí. Cloacal. Claro. El gran riesgo que enfrenta Uruguay, que es el emisario que están construyendo en el Río de la Plata, frente a Colonia, para largar hacia el Río de la Plata los efluentes cloacales industriales de unos 4.300.000 personas y 4.000 industrias. Entonces, frente a esta situación, el debate de estos días es qué hacer con el agua potable. Y estamos como arrinconados por la contaminación difusa que hay en el sur del Uruguay, en la propuesta del gobierno que se denomina Proyecto Neptuno, es tomar agua potable del Río de la Plata en la costa de San José, en la localidad de Arasatí. Sí. Pero esa agua enfrenta los riesgos de toda esta contaminación. Claro. La más directa es la que viene de enfrente desde Buenos Aires. Y las intrusiones de agua salina que vienen desde el Océano Atlántico. La obra alternativa que se discutía en las administraciones anteriores era una represa en el arroyo Casupá, tributario del Santa Lucía. Esa represa costaba 80 millones de dólares. La actual iniciativa, promovida por un grupo de empresas constructoras, de ese toma de agua en el Río de la Plata saldría entre 200 y 250 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una es mucho más barata. Claramente. Claro, pero digo, los hechos, más allá del costo económico que pueda tener. La pregunta de Lore, porque la contaminación del río Santa Lucía para tener agua limpia en el Casupá, yo sí la puedo controlar porque es un tema doméstico de Uruguay. Pero los riesgos de tomar agua con este nivel de incertidumbre en calidad, en salinidad del Río de la Plata, no lo puedo controlar. Porque yo no puedo obligar a las empresas de Sao Paulo a que contaminen menos o hacer una acción contra los mineros de Bolivia o pedirle a Paraguay que deje de plantar soja. Claro, si es claramente mejor la de Casupá, ¿por qué el gobierno haría un proyecto que no está tan bueno y encima gasta más plata? Misterio de Dios. La respuesta que hay del ministro Peña es que él no cree que se logre limpiar la cuenca de Santa Lucía. Limpiar la cuenca de Santa Lucía produciría, sospecho yo, es un razonamiento de agua, que hago muchas fricciones con productores rurales en esa cuenca, en los departamentos de San José y de Canelones.
Esta otra opción es muchísimo más cara y es además promovida por un consorcio de empresas constructoras. Tiene menos riesgo ciudadano, pero más riesgo ecológico. De nuevo, lo que falta es una visión ambiental de cómo funciona la cuenca y el agua en el Uruguay. Ahora, esta visión ambiental a veces, no digo que sea la tuya, pero muchas veces deja de lado la dimensión económica. Y es una pregunta que te quiero hacer, ¿cuál es tu visión? ¿Por qué? Porque el mundo está armado así. Precisamos las industrias porque dan trabajo y dan de comer a familias. Precisamos la minería porque parte del sur de Bolivia vive de eso y también en Chile. Precisamos saneamiento porque es salud para las personas que viven en las concentraciones urbanas. De hecho, hay anuncios de mejoras del saneamiento en nuestro país, ¿no? Y saca la contaminación de alrededor de la gente. ¿Es posible tener los cauces limpios como si no hubiera ese impacto humano sin afectar la economía? Lo que pasa es que la economía está afectada, pero se traspasa a terceros el costo. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido un incremento en lo que nos cobra OCE por las obras de potabilización del agua. Entonces, ¿qué es eso realmente? Es un costo no asumido por los que contaminan el agua, esos productores rurales, y me traspasan a mí el costo en Montevideo pagando un agua más cara. Yo no, encima que tengo el problema del agua, me traspasan el costo de obras y manejo de predios que ellos tendrían que hacer. Dando otro paso más del aspecto económico, así como incluso hemos hablado con ustedes en programas anteriores, como se le pide a Uruguay que mide la huella, el impacto en las emisiones de carbono de su sector agropecuario, hay ahora una familia de indicadores que mide lo que exportan los países en ganadería y agricultura, qué huella del agua tienen, cuánta agua se consumió. Eso no lo medimos en Uruguay. Ahora hay primeros ensayos de medidas internacionales. El país que más pierde agua exportando productos agroalimentarios es Brasil. Hay rubros que uno podría decir, más que un poroto, el país está realmente exportando agua perdida en ese producto. El país que más consume agua importada en productos agroalimentarios en el mundo por lejos es China. Pero cuando ese cálculo se hace per cápita, por persona, el país que tiene el déficit de agua en el comercio agropecuario más alto del mundo es Uruguay. Mira, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo mido esa pérdida de agua en relación a los 3 millones y medio que somos, pasamos. Es el peor país. Es el peor país. Ahora, Eduardo, trasladándolo y de la mano de lo que preguntaba Lore, ¿hay posibilidad que las empresas o los sectores industriales hagan ese esfuerzo económico? Y lo pienso desde el lado de, tal vez si se hace ese esfuerzo económico por evitar la contaminación, a largo plazo terminan abaratándose esos costos, ¿no? Claro, va a ocurrir algo muy similar a la huella de carbono. Por un lado va a haber un acceso a mercados. Va a haber mercados que te van a decir, yo no te compro si tu producto implica un alto impacto ambiental. En este caso, muchos de estos contaminantes están relacionados con la permanencia de residuos en el alimento. Entonces va a haber familias que dicen, yo quiero un alimento sano, orgánico, no quiero un alimento con ese tipo de cultivo. Claro. Que tiene un residuo contaminante. Claro. Y así sucesivamente. Y además, claro, estamos pensando solo en la dimensión de agua potable, pero ¿qué pasa con todos los peces que comemos? El ecosistema. O sea, los residuos de todo eso que quedan en los peces, claro, que no nos los comemos. Quiero asustar a los televidentes tan temprano en la mañana, pero toda esta agua que viene con metales pesados por acá, quedan los diferentes participantes de la cadena de vida y terminan concentrándose, por ejemplo, en peces, claro, que muchos pescadores comen y va a parar a sus cuerpos, incluyendo metales pesados. No es el caso de la situación en la cuenca del Río de la Plata, pero el tema más grave del agua a nivel sudamericano es posiblemente la contaminación con mercurio en la cuenca del río Amazonas, donde los pueblos que viven a orillas de tributarios de este río ya no pueden vivir del pescado sin riesgo porque esos peces están llenos de mercurio. Tremendo. Es hora de que las poblaciones comencemos a exigir a los gobernantes medidas concretas, ¿no? Lo que pasa es que creo que tenemos un poco de ignorancia o estamos desorientados, ¿no? Queda siempre en no tirar bolsas al mar y claro, todo eso, que está bueno, pero no es solo eso, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes.
Cerramos por aquí entonces la charla con Eduardo Gudinas a propósito del Día Mundial del Agua que se va a celebrar mañana. Ya son las 9 de la mañana, 44 minutos, momento de hacer una nueva pausa, ya volvemos.